Los crecientes efectos del cambio climático en el mundo amenazan la industria pesquera en África. Cerca de 10 millones de personas tienen su principal fuente de ingreso en esta actividad. Durante años, pescadores de este pueblo a las afueras de la ciudad del Cabo han vivido exclusivamente de la pesca. Hoy, sus niveles de producción han ido disminuyendo día tras día. El calentamiento global, sobre todo, en los primeros años, cuando llegamos aquí, había toneladas de cangrejo de río. Las mareas, la temperatura del agua y los vientos eran favorables. Es más difícil vivir del mar por el cambio climático. Aunque no hay pruebas concretas de los posibles efectos del calentamiento global sobre el aumento de la temperatura en los mares de África, pobladores afirman que la industria pesquera se encamina a la recesión. Esto se está empezando a poner peor. Ha tenido un gran impacto en mí, porque soy el único proveedor de la casa. Muchas veces me estreso, porque como he dicho, si el clima no me permite que vaya al mar, entonces yo estoy varado. Ahora tengo que pensar en lo que le voy a dar a mis hijos, para que coman esta noche. Aunque el panorama no es nada alentador, cientos de comunidades de Sudáfrica mantienen viva la esperanza de que la situación de las costas de este continente mejore lo más pronto posible.